diputado federal Armando Contreras Ceballos acudió ayer a la Secretaría de Finanzas para ver el avance que presenta los proyectos que bajó en beneficio del municipio. Ciudadanos beneficiados de dichos proyectos hablan de la respuesta que han obtenido del Ayuntamiento de Pulandiro. Hoy, el director de Obras Públicas señala que el Ayuntamiento trabaja intensamente para que esos proyectos sigan adelante. El día de ayer, maestros de la CENTE se manifiestan por fuera de la presidencia municipal. El próximo lunes regresan más de 1,000 estudiantes al CECITEN 04 de Pulandiro. Con una inversión de 2 millones de pesos, será entregado el nuevo laboratorio a alumnos y docentes del plantel 04 CECITEN de Pulandiro. Hoy, jueves de información deportiva, nuestro fútbol, estadísticas generales. ¿Qué tal, amigos, a la información? El día de hoy ya 12, día 12 de febrero de 2015, veo parte de los avances que tenemos. Comento el día de ayer, el diputado federal, profesor Armando Contreras Ceballos, llamó a rueda de prensa a los medios de comunicación, a la casa de gestión que está ubicada en la calle Madero, de la ciudad de Pulandiro. Allí estuvimos, el diputado nos llamó para una entrevista a los diferentes medios de comunicación. Esto porque el día de ayer por la tarde-noche acudieron a la Secretaría de Finanzas para ver cómo se encuentra el recurso que el diputado gestionó ante el gobierno federal para que llegaran algunos proyectos al municipio de Pulandiro, pavimentaciones en materia educativa, en materia de agua para riego. Es el propio diputado quien nos comenta sobre la visita, el objetivo que tuvo ayer a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Michoacán. De hoy tuve que venirme de la Ciudad de México, ayer tuvimos sesión, preocupado por la situación que se está dando ya a estas alturas, a mediados de febrero, y bueno, me han estado hablando los beneficiados de los recursos del 2014, un recurso que ya está en la Secretaría de Finanzas y que por algunos detalles técnicos del ayuntamiento no se han hecho llegar para corregir las observaciones que se han venido haciendo en las fichas técnicas y los mismos proyectos. Entonces esta parte sí es preocupante porque hoy tengo una reunión, una cita ya con el tesorero del estado en finanzas, con el contador público Miguel López, en donde nos vamos a ver ahorita a las 7:00 p.m, con la finalidad de ver el estatus de este recurso y bueno, que buscar la forma de que nos den un poquito más de tiempo para que no se vaya a perder, pero que finalmente ya mañana o pasado tendré que yo estar con el presidente municipal. Bueno, para que nos diga por qué razón no se han corregido o no se han hecho estas correcciones en las observaciones que se han venido haciendo del gobierno del estado. El recurso ya está en finanzas, desde noviembre, que ya habíamos visitado al presidente municipal, hubo un compromiso para que estas obras se llevaran a cabo. Yo quiero comentarlo, hoy vamos con los beneficiados, porque insisto, es preocupante ya que a estas alturas pues no se hayan hecho estas correcciones técnicamente por parte de la Secretaría de Urbanismo aquí en el municipio. Profe, que nos comente cuánto es el monto y los proyectos que ya están, pues, el recurso aquí en finanzas. Bueno, son alrededor de 2 millones de pesos. Estamos hablando de la aula en la Escuela Guadalupe Victoria Villachuato, que son 300,000 pesos. Estamos hablando de la calle, de la pavimentación de Sanguijuelas, que también son 300,000 pesos, la calle principal. Estamos hablando también del bachilleres de Isaac Arriaga, que es 500,000 pesos. Estamos hablando de la línea de conducción del pozo de agua de riego en la comunidad de Manuel Villalongín, de un grupo de ejidatarios que bien tuvieron solicitarme desde el 2013 y que esto se generó ahora en el 2014 pasado. También de Noburén, que es un apoyo que se está dando también para alumbrado, para terminación de su kiosco y de su pavimentación, y también un andador que en San Lorenzo, que es a la telesecundaria, para que los jóvenes en tiempo de lluvias no corran riesgos de que atraviesen la carretera, ya que está ahí muy colindante con la misma carretera. Y bueno, esa es la situación de la que se está hoy viviendo. Y también, bueno, tengo entendido que hoy la directora del CENSAD, Ander Morelia, está en Morelia, con el jefe de tenencia y también con el presidente municipal. Bueno, ahí son otra situación en donde la institución educativa, conjuntamente con el ayuntamiento, tendrían que ir a la dependencia que es en espacios educativos para que el formato que tienen de la construcción del aula, que ya tienen ellos un esquema ya definido para la construcción de la misma, pues también se tenga que hacer.
pero sí no podemos estar esperando a que se junte el paquete. Bueno, si una de las 8 obras no procede porque no cumple con los requisitos, pues cada obra tiene etiquetado su recurso de forma muy personal y cumpliendo con los requisitos, se tendría que ir liberando de las obras en forma individual. No hay necesidad que vaya en paquete las 8 obras, y bueno, pues eso es la preocupación de todos los beneficiados en este aspecto. Bueno, Morelia, ¿qué espera ya mañana regresando? ¿Qué espera del ayuntamiento, por favor? Bueno, espero que las cosas se den para bien. Finalmente, yo le he dicho siempre, nosotros los diputados federales gestionamos el recurso. Hoy en esta legislatura tenemos un recurso propio, como en el 2013 se hicieron 5 millones de pesos, que precisamente fue en la cuestión de la CONADE, y que para Puruándiro venía esa parte de los 5 millones de pesos. Esto es de la parte de la CONADE del 2013, y que desgraciadamente estos 5 millones que iban para el tecnológico se desviaron para 3 obras, una que es en Casas Viejas, otra en el campo deportivo en Chamacuero y la otra aquí en la unidad deportiva, sin pedirme algún parecer para que este recurso se pudiera respetar tal y como su servidor lo generó para el tecnológico. Era para un andador posteriormente. Estas observaciones, bueno, se hicieron en tiempo y forma. Hoy estos 5 millones no se ejercieron en el tecnológico. De la misma forma, también tenemos otro documento que también lo llevamos, que son 3 millones y medio para pavimentación del 2013, que tampoco no se respetaron. Y bueno, hoy tuve el cuidado de que este recurso sea del ramo. Del ramo no me lo pueden desviar, y si lo desvían sería una desviación de recursos en donde se le aplicarían responsabilidades al ayuntamiento. Farmacia Esquivel. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más amplio surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Puruándiro, en el portal Morelos. Farmacia Esquivel. Bien, pues ahí está el comentario del diputado federal, los proyectos que logró bajar y que se espera pues que sean rescatados, que no se vayan a perder. Allí mismo estaban representantes de los beneficiados de dichos proyectos, algunos de diferentes comunidades del municipio de Puruándiro. Platicamos con ellos, nos comentaron qué ha pasado con esos proyectos, qué le dicen las autoridades municipales y qué esperan de esa visita con el diputado. De nuevo, Aurén, ¿usted también se va a ver beneficiado con este recurso? Sí, tenemos un apoyo de 300 mil pesos. ¿Para qué está destinado el recurso? Para pavimentación de una calle y terminación del kiosco y la modernización del alumbrado público ahí de la comunidad de Nuevo Aurén. Hace rato ya que estuvimos con el presidente, ¿qué ha pasado con la obra? ¿Qué le han dicho? Bueno, yo he venido allá a Las Palmas, pues ahí con el ingeniero Salvador Zavala. La última vez que vine fue antes del informe pues de la presidencia pues municipal, y me dijo que se les había resuelto el paquete, que iban a volver a mandar de vuelta, pero me dijo que me echó otras vueltas, pero yo ya no regresé, hasta apenas regresé hace como unos 15 días estuve con el presidente, y él me comentó que se iban a hacer las obras, se iba a respetar pues el convenio que habían hecho pues con el diputado ahí en el ayuntamiento. Y me comentó eso, y ayer estuve con el ingeniero Zavala y me comentó que había problemas, que por el ensamble de Galeana, que a lo mejor ese recurso se iba a perder, y me dijo que hoy iba a ir el presidente a Morelia y que me echara una vuelta mañana jueves, es lo que me comentó. ¿Van a acompañar hoy al profesor, al diputado Morelia? Sí, lo vamos a acompañar porque nos interesa el proyecto que nos bajó, porque ahí nuestra comunidad es muy chica y no alcanzamos muchos recursos pues a través del ayuntamiento. Como el año pasado no tuvimos ninguna obra, quién sabe para este año, y vamos a ir a acompañarlo hoy ahí a la Secretaría de Finanzas. Bien, agradecemos, por ahí se encuentra más gente. Bien, seguro. ¿Usted también viene con él o viene de otra comunidad? ¿Usted dónde es? Yo soy el encargado de San Lorenzo. San Lorenzo también está dentro del proyecto de apoyo. Sí, también nos vamos a ver beneficiados con un andador a la
en la orilla de la carretera federal con la secundaria. ¿Qué les han comentado en la presidencia después de aquella reunión? ¿Qué se han hecho de la obra? La primera vez que yo, que estaba preguntando, me comentaron pues que iba a entrar en paquete y que por una obra se estaba deteniendo todo. El miércoles pasado fuimos y me dice que iba a ir el viernes pasado a Morelia, que porque no había llevado los papeles. Y el lunes de esta semana que fui, dice que estaba a punto de perderse el recurso y que solamente el diputado federal podía hacer algo para recuperarlo. ¿Van a acompañar al maestro Armando el día de hoy? Vamos a acompañarlo a la Secretaría de Finanzas para hablar directamente con, saber qué es lo que pasa. ¿Se imagina si se perdiera este recurso, cómo quedaría en este caso pues la situación? Pues va a empezar nosotros como mentirosos en nuestra comunidad y aparte pues también le afectaría pues porque pues la gente nosotros no sabe. O sea, nomás dicen que uno no hace nada y uno cómo va a hacer si pues no le hacen caso también a uno. ¿Qué le pediría al ayuntamiento, al presidente municipal, al ayuntamiento de Purándiro sobre estas obras? Pues nada, que no nos toque a nosotros, simplemente pedirle lo que le corresponde a cada comunidad y en este caso que él gestione el recurso para nosotros, pues que igual lo respetaran pues y que trataran de ejecutarlo lo más pronto que se pueda, para nosotros también quitarnos de problemas en nuestras comunidades. Gracias por aquí. ¿Cuál otro más estaba beneficiado, profe? ¿Usted estaba beneficiado con alguna obra? Profe, ¿dónde está? Yo trabajo en la escuela de Villachueto, soy el director de la primaria. Esta escuela fue beneficiada por un recurso, fueron 300,000 pesos que bajó el diputado federal. Para construcción de una aula de usos múltiples y estamos pues por recibir. Las veces que he ido a la presidencia me atendió la última vez me atendió la secretaria, me dice que en uno de los proyectos que elaboraron le hicieron una observación, creo que de ortografía, y que no pudieron entregar todo el paquete por esa observación que le hicieron en ese proyecto y le regresaron todos los expedientes para entregar nuevamente todos por paquete. Fueron las justificaciones que me dieron a mí el día que fui. O sea que por una ortografía se podía perder, pero hoy van a Morelia a acompañar al diputado. ¿Qué esperan de esta visita? Pues ahora sí que esperamos que sí se rescate ese, que estamos seguros que se va a rescatar y ojalá así sea. ¿Al ayuntamiento también se le pide su parte? Sí, también al ayuntamiento que pues ponga ahora sí lo que le corresponde gestionar y darle secuencia y trámite a estos beneficios en todas las obras. ¿Se cuenta, maestro director del Colegio de Bachilleres? ¿De dónde es su colegio? Vengo del Colegio de Bachilleres del plantel Isaac Arriaga. También está dentro de este paquete, es un plantel que ha tenido muchas necesidades a lo largo de los años. ¿Qué es lo que fue gestionado para el plantel? Fue gestionado 500,000 pesos para el plantel de Isaac Arriaga, gracias aquí al diputado federal, al maestro Armando. Y yo creo que es de mucha gran importancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el terreno, pero no tenemos salones. Estamos dando clases en salones que son prestados, ¿verdad? Y yo creo que ese recurso pues nos caería muy bien para la construcción de dos salones. ¿Qué le han dicho? ¿Ha acudido al ayuntamiento también? Sí, hemos ido por ahí a ver al presidente y él nos ha comunicado que el dinero no se ha liberado de Morelia. El motivo no nos lo ha dicho el por qué, ¿verdad? Pero sí, la semana pasada yo estuve ahí y fue lo que me comentó. ¿Se imagina si este recurso se llegara a perder después de que fue gestionado? Yo creo que nos meteríamos en muchas broncas. ¿Por qué? Porque nosotros ya, en este caso, la comunidad ya sabe que tenemos ese recurso. Y si se pierde ese recurso, pues yo creo que nos quedaríamos mal con la comunidad. ¿Qué le pide el ayuntamiento? Pues más que nada que yo creo que no, que hagan todo lo posible para que no se pierda ese recurso, porque como le digo, es muy indispensable para nosotros esa cantidad, ya que, tendríamos dos salones y a lo mejor en el transcurso del año podemos gestionar otro dinero para tratar de construir otros dos salones e irnos poco a poco. En caso de que se perdiera ese recurso, pues yo creo que no nos afectaría mucho. Bueno, ¿de dónde viene usted, amigo? Venimos de Manuel Villalongín. También forman parte de este paquete de gestión. Sí, venimos de yo soy representante de un pozo que que el profe nos hizo favor de bajarnos ese recurso, pues, y lo que pasa es que no ha llegado el recurso ese. ¿Qué le han dicho? ¿Ha acudido al ayuntamiento? Sí, hemos ido ahí con Chava y con el presidente y nos han dicho pues que hay un proyecto que salió mal y por eso lo van a eliminar todo. ¿Qué espera? ¿Van a salir a Morelia hoy? ¿Qué espera también ya después de una respuesta del ayuntamiento? Sí, vamos a acompañar ahora al profe para allá, a ir a la oficina de finanzas, a ver qué nos resuelven allá.
Torre Médica Hospital Puro Andiro, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además, servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande de la región y con los mejores especialistas, y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolo 650, Torre Médica Hospital Puro Andiro, al cuidado de su salud. Bien, desde luego lo más importante que se hagan las gestiones correspondientes. Imagínense que se fuera a perder este recurso. Sabemos que el ayuntamiento va a trabajar para que no, ojalá que así sea. Quedamos de mañana a ver qué resultado se tuvo esa reunión. Hoy mismo, con derecho a réplica, desde luego que tiene el ayuntamiento de Puro Andiro, buscamos al ingeniero Salvador, es el director de obra pública. Él platicó con nosotros y nos da a conocer cuál es la situación que se vive en torno a esto, de qué, por qué se han detenido sus proyectos, por qué no ha llegado el recurso a Puro Andiro. Señal muy importante que se sigue trabajando para que no se pierda dicho recurso. Inclusive comenta que ayer el presidente municipal estuvo y trae buenas noticias en materia educativa, en una inversión muy significativa para el CENSAP Galeana. Veamos. Bueno, a lo mejor haciendo un poquito de recuento desde el inicio y desde el que se nos dio aviso de estos proyectos, del fondo de contingencias que efectivamente fue gestionado por el diputado federal, el maestro Armando Contreras. Mire, de entrada, desde que se iniciaron los proyectos, se ha manejado que se tenían los proyectos elaborados. Los proyectos, en realidad, aquí se elaboraron todos los proyectos, tenemos todos los proyectos elaborados. Hubo un detalle, y sí, bueno, hubo un detalle que por ahí en finanzas se atoró un proyecto de los 8 que integraban el paquete. Entonces, fue el motivo que retrasó el CEMSAT de Galeana, que tenía destinados 300,000 pesos para la construcción de un aula. El proyecto que tenían ellos definido era una estructura en dos niveles, que pues con los 300,000 pesos prácticamente nada más alcanzaba para la pura cimentación de uno de los edificios, porque es un edificio muy reforzado, con mucho acero, mucho concreto. Entonces era inviable, pues no les iba a servir de nada ellos la pura cimentación. Entonces se estuvo trabajando con el CEMSAT, se estuvo trabajando con el IFEM para validar un proyecto diferente. Efectivamente, cuando en tiempo y forma se tenían los 7 proyectos de los 8, se intentó en finanzas que se recibieran o que se autorizaran esos 7 proyectos, a lo cual hubo una negativa, que tenían que ser los 8 para integrar el paquete como venían. Entonces, pues sí, fue el atorón ahí, es lo que tuvimos con lo del CEMSAT. Incluso, pues el día de ayer fue el presidente a la Dirección General de CECITEM y se firmó un convenio de participación con la Dirección General de CECITEM para la construcción del CEMSAT. Entonces, de hecho, pues al CEMSAT no se le van a invertir los 300,000 pesos que venían ahí en el fondo de contingencias, o no solamente esos 300,000 pesos, se le van a invertir 2,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos por parte del municipio, cargado al programa de obra 2015, y 1,000,000 de pesos por parte de la Dirección General de CECITEMS, gestionado también a través del doctor, del presidente. Entonces, y apenas ayer se definió y se definió qué tipo de estructura, cómo y los montos a invertir, de tal forma que fuera viable y funcional para el CEMSAT. Entonces, bueno, nada más esto para hacer un recuento de las situaciones y de lo que hubo por ahí. Entonces, el recurso no está perdido, el recurso está todavía tratando de validarse, no hay todavía nada ratificado. Entonces, pues bueno, les pediríamos un poquito nada más que nos tengan paciencia para ver si por ahí el presidente tiene cita en finanzas también para el día de mañana. Entonces, se está viendo esta parte, pero no fue por falta
o quizás, bueno, no fue por falta de voluntad o por una negativa, porque por ahí ya se le puede dar un poquito de tintes políticos, no fue por una negativa de la administración, sino por una indefinición de uno de los proyectos que se fue atorando. Entonces, Finanzas estableció bien claro que tenían que ser los 8 paquetes al 100%, y apenas ayer les comento, se reafirmó el convenio con el SEMSAT y se definió cómo iba a ser la estructura, que se cambió de una forma luego de otra, y apenas hasta el día de ayer se definió ya cómo va a quedar, y de tal forma que les sea funcional y cuenten con instalaciones que se pretende que cuenten con 6 aulas, con baños, entonces para que puedan operar ya y se puedan cambiar a su nuevo edificio. Entonces, esa fue realmente el atorón. Ningún momento que se haya pretendido que frenar el que se hiciera llegar ese recurso por parte del municipio, de ninguna manera. Entonces, simplemente hubo ese problema con esa indefinición de parte del SEMSAT. Entonces, el doctor está viendo lo correspondiente para que se recupere y esperemos que no haya ningún problema. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Porándiro y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel y Longín, en Porándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está un comentario de una parte y de la otra. Desde luego, la mejor opinión siempre la tiene usted, amigo ciudadano. Ojalá que ambas partes trabajen como lo han hecho conjuntamente, que lo hagan conjuntamente para el beneficio de todos los ciudadanos, y que esos proyectos que de una u otra forma benefician a la ciudadanía en general, pues sean, así como se dice, aterrizados en beneficio de los pobladores de dichas comunidades. Entre ellos se encuentra también la construcción de unos sanitarios nuevos en la Deportiva Benito Juárez. Estaremos al pendiente, desde luego, dando seguimiento a lo que acontece con esos proyectos productivos. Esperemos mañana entrevistar al propio presidente municipal. En otra información, vamos a ver imágenes. Desde luego, pues ya se viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Ya ha pensado en qué va a regalar? Pues son imágenes nada más, para que mañana tendremos un reportaje especial de qué es lo que puede regalar, cuánto cuestan, muchos peluches, otros regalos pequeños, regalos grandes. Lo importante es el regalo que usted otorgue, la amistad que brinde también en el marco del día 14 de febrero. Esas son imágenes de aquí de nuestros vecinos de Decoglobos, que se encuentran aquí en el mismo edificio de Canal 2. Mañana tendremos el reportaje completo de qué precios tienen los peluches más pequeños, los más grandes, algunos otros objetos que se pueden regalar en el marco del 14 de febrero, conjuntamente con visitar algunas florerías y unas tiendas también de perfumes que esperan desde luego algo de ventas para este previo 14 de febrero. ¿Ya tiene el recurso? ¿Ya pensó en su novio, en su novia, en su amistad? Pues prepare su bolsillo, porque se viene el 14 de febrero y también desde luego las serenatas también ese día por la noche. Reportaje mañana especial por parte de Canal 2. El día de ayer también, cuando se hizo presente la lluvia, que hace un momento antes se hizo presente la lluvia aquí en Porándiro, sorprendiendo a mucha gente ayer después del viento que se presentó, iban maestros de la CENTE, se manifestaban afuera de la presidencia municipal. Brevemente vimos la manifestación y allí uno de los coordinadores nos comenta sobre esta manifestación, de algunos pagos que ya están realizando y otros que no se realizan a los profesores. Veamos. Y sobre eso pues vamos a estar insistiendo para que se haga justicia. Profe, ¿cómo fueron recibidos? ¿Nada más fue pacífica la manifestación? Sí, o sea, bueno, mira, hubo negociaciones donde pues ya el gobierno federal, estatal, reconocen el adeudo de los pagos rezagados. Respecto a esto, bueno, pues ya salió una lista, esperemos que salgan en su totalidad todos. Y yo creo que, bueno, pues ya de ahí, pues todas las manifestaciones van a ser en vía de acuerdo a la respuesta del gobierno. ¿Cuánta gente se ha logrado? Sí, ¿cuánta gente más o menos estuvo en la manifestación, profe? Cuenta aproximadamente unos 60, 70 compañeros, porque como te digo, una de las intenciones era pues que eran compañeros que ya estudiaran su turno de clases. ¿Algo que desea agregar, profe? Nada más, bueno, pues les pedimos aquí pues a los compañeros aquí de las autoridades, no es nada contra ellos, ellos también son parte pues del sistema estamos ante un gobierno que impera pues la
profesión, y pues creo que ellos también son parte de la clase trabajadora, la profesión pues también es contra todos, y sobre todo pues el pueblo de México lo formamos todos. Sinceramente pues tenemos un tipo de gobierno corrupto que a nivel nacional, internacional, pues parece que ya se dan cuenta del tipo de gobierno que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, por ahí pues ayer por la tarde, en la lluvia, pues esa manifestación tuvieron que refugiarse en el portal Hidalgo. En materia educativa, visitamos el 704 de Purán y lo entrevistamos a su director, el maestro Toño Madrigal, y desde aquí pues mandamos también un saludo al director, pues el ingeniero Armando Chávez Flores, quien se encuentra un poco dedicado de salud, que se recupere pronto y regrese a la dirección del plantel 04 de Purándiro. Hoy platicamos con el maestro Toño, nos habla acerca del inicio del semestre, que será el próximo lunes. Habrá un acto en el plantel 04, además también pues nos habla sobre cómo iniciará este semestre, cuántos alumnos también pues dejan y el apoyo que se brindará en transporte. Buenos días o tardes a todos. El plantel 04 Purándiro inicia sus actividades normales de clase el próximo lunes 16 de febrero. Tenemos un acto cívico a las 8:50 de la mañana y pues en esta ocasión tenemos vamos a tener la presencia del presidente municipal, quien va a entregar el edificio nuevo que se construyó, que consta de dos laboratorios, que falta de equipamiento, pero ya está terminado completamente la obra. Eso es básicamente lo que tenemos para el próximo lunes. En estos momentos vemos actividad aquí en el plantel. ¿Dan últimos detalles, por favor? Sí, ahorita están inscribiéndose los alumnos que estaban irregulares. Hoy los de cuarto semestre y mañana los de segundo semestre. También tenemos una actividad intensa con los presidentes de academia, que están terminando de afinar los horarios de clase para que podamos iniciar sin ningún contratiempo el próximo lunes. Debo señalar que estos horarios de clase, en cuanto estén terminados, se van a publicar en la página del plantel para los alumnos, para que sepan cómo va a estar la distribución de sus horas. Sin embargo, pues el horario ya está bien definido. El turno matutino ingresa a las 7:10 de la mañana y sale a la 1:30 de la tarde. Y el turno vespertino, 1:30 de la tarde, y sale a las 7:50 de la noche. Que nos comente cuántos alumnos en total del plantel van a iniciar las clases este semestre. Bueno, calculamos que alrededor de 1.200. Estamos en el proceso de cierre de inscripciones, entonces hasta que no tengamos ya el proceso de reinscripción completo, podremos sacar estadísticas y saber exactamente cuántos alumnos son los que tenemos. ¿El índice de los que ya no pueden entrar, si es significativo o no ha aumentado? El índice de reprobación, igual lo podremos calcular en base a esos números, ya resultado de la reinscripción. Sin embargo, pues sí ha sido un factor que nos ha golpeado un poco. Tenemos la deserción básicamente por reprobación. Hay muchos que se van, cambian de residencia o por alguna otra situación, pero lo que más es la reprobación. Ahorita no podría decirte las cifras exactas, cuáles son las que vamos a tener. Profe, tocamos otra cosa, un tema fuera de la entrevista. Hay jóvenes que ya les toca estar por la tarde, desde primero en la noche, salir tarde. Me comentaba que hay un apoyo con transporte, o de menos se busca apoyarlos en ese sentido. Sí, así es. Tenemos sobre todo los alumnos de las comunidades. Tenemos alrededor de 24 comunidades de donde vienen alumnos a estudiar aquí. Vamos a priorizar para el cambio de turno de la mañana a los que son muy inaccesibles para una ruta de transporte. Y lo que sí es importante mencionar en este momento es que se va a apoyar a los alumnos provenientes de algunas comunidades con un transporte que a la hora de su salida esté aquí fuera del plantel y los pueda llevar a sus comunidades. Tenemos dos rutas que vamos a habilitar, y esto para tranquilidad de los padres de familia, de los muchachos que son de comunidades, de las que voy a mencionar. Hay una ruta que va a Janamato, va a El Sabino y a Villachuato. Y va a haber otra ruta que va a ir por este lado hasta Manuel Villalongín. Entonces, son las dos rutas que vamos a habilitar para que los muchachos y muchachas no tengan ningún problema a la hora de desplazarse hacia sus comunidades. Es necesario
este tipo de medidas, ya que no es posible moverlos a todos al turno matutino. Entonces, en el futuro estaremos buscando estrategias parecidas, pues para darle sobre todo tranquilidad a sus familias de que sus muchachos puedan regresar sin ningún contratiempo todos los días a su casa. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel Villalongín, en Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Ahí mismo, como comentaba el subdirector, dentro del acto del día lunes, será presente el presidente municipal para realizar la entrega oficial del nuevo edificio del laboratorio que fue construido con una inversión de 2 millones de pesos. Es el subdirector quien resalta la importancia de contar con esta nueva obra y también agradece a quienes de una u otra forma los apoyaron. No, pues es algo muy importante porque tenemos una comunidad estudiantil muy numerosa. Los laboratorios que tenemos tienen, pues, desde que el plantel se creó, ya alrededor de 20 años, entonces no estaban pensados para esta cantidad de alumnos, entonces se les da un uso exhaustivo y no es suficiente y no es de la calidad que necesitamos. Entonces los muchachos merecen tener espacios más adecuados y pues este es un gran logro. Ahora es un esfuerzo también importante el que se requiere para el equipamiento, pero ya es una gran ventaja que estén construidos estos dos edificios, bueno, el edificio con los dos laboratorios, y podemos utilizar la parte superior para hacer otros dos espacios que pueden ser aulas también, ya que la ventaja de este edificio es que no es de dos aguas, es plano, entonces nos permite ir hacia arriba. Ha sido una de las limitantes del plantel, el diseño de los edificios, que es a dos aguas, entonces no podemos explotar verticalmente el espacio, solamente estamos limitados a la extensión del terreno. Entonces, qué bueno que se llevó a cabo esta obra. Yo aprovecho para agradecer el apoyo de padres de familia, de obviamente a nombre del director, el químico Armando Chávez Flores, que en este momento no está en el plantel, al diputado Armando Contreras, quien gestionó desde un principio el recurso, al ayuntamiento, al doctor Juan Arriaga, que han hecho lo necesario para convertir ese recurso en una obra real. Entonces, y a todas las personas que pueda omitir ahorita mencionarlas, pero a todo el mundo que apoya al plantel, hay que agradecerle mucho porque al final es un bien, una inversión para la sociedad proandirense, para nuestros muchachos, para nuestros alumnos que tengan una formación más adecuada. Farmacia Esquivel, en Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más amplio surtido en medicina de patente, Farmacia Esquivel, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y descuentos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Purándiro, en el portal Morelos. Farmacia Esquivel. Bien, pues estamos al pendiente para ese día, el día lunes, estar cubriendo esta información y otras más que se generen en este fin de semana aquí en Purándiro. Ahora vamos a dar paso a la información deportiva, las estadísticas de nuestro fútbol. Previo a ello, es jueves, algunos no apreciaron el noticiero del día martes que tuvimos la información deportiva. Vamos a ver la entrevista que realizamos con Roberto Hernández, exjugador de Atlético Morelia, que nos visitó el día sábado en el partido amistoso entre doctores del Hospital Regional y exjugadores del Morelia. Veamos la entrevista, nos comenta en qué equipos estuvo y nos habla sobre la visita que realizaron los exjugadores del Morelia aquí a Purándiro. Sí, bueno, yo empecé mi carrera en segunda división en La Piedad, yo soy nativo de La Piedad.
empecé en segunda división por allá hace un chorro de años, ¿no? En el 95, para ser precisos. Y de ahí, bueno, fui creciendo, ¿no? Futbolísticamente hablando, hasta que después me toca debutar en Santos, en Torreón. De Santos, esto fue en el 90. En el 92 paso a Monterrey. En el 94 vengo a Morelia. En el 99 voy a Monterrey. En el 2000, 2001 regreso a Morelia y me retiro profesionalmente en el 2002. Ahí. Y después de ahí en Monarcas, y en Monarcas. Y después de ahí, bueno, hasta la fecha estoy trabajando en fuerzas básicas, dirigiendo equipos. Me tocó ser campeón con ESA en la Liga de Ascenso. Me ha tocado dirigir al equipo de primera división en algunas interinatos. Y bueno, ahora estoy como director de fuerzas básicas, muy a gusto trabajando. ¿Qué significa para un jugador recorrer toda esta trayectoria y perseguir dentro del fútbol es importante y venir a estos lugares donde la gente pues 100% jugador? Sí, es una gran satisfacción y no deja de sentirse alegría, ¿no? Una gran alegría, sobre todo porque seguimos estando en el estado de Michoacán, seguimos trabajando en instituciones. Yo creo que ese es un sueño de todos los que nos dedicamos al fútbol, el poder, una vez que te retiras como jugador activo, poder seguir trabajando para una institución de primera división tan grande como es Monarcas, es una gran satisfacción, es un sueño hecho realidad. Y bueno, ahí estamos trabajando, te digo, ahora aportándole todos estos años aprendidos a los chicos, ¿no? Para que puedan ser buenos profesionales. Se acercan los jóvenes, ¿cuál es la edad buena para que un muchacho vaya a los dedos o que tenga la posibilidad de ir a una visoría o que lo vean? ¿Cuál es la edad? Porque muchos nos confundimos, piensan que es cierta edad, pero sabemos que se pasa el tiempo. Sí, justo se acercaron los chicos ahora y me preguntaban eso. Nosotros recibimos, la primera categoría que tenemos en Fuerzas Básicas es de 13 años. Y hay algunos que me dicen, es que yo tengo 18, ¿puedo ir? Sí, sí puedes ir, ¿no? Sí puedes ir. Pero está sobreentendido que los de 13 ya tienen 3, 4, 5 años con nosotros trabajando en un proceso bastante, bastante intenso. Entonces sí hay una diferencia. Entre más pasa la edad, tendrán que ser mejores jugadores, ¿no? Para poderse quedar en la institución. No quiere decir que estén las puertas cerradas, sin embargo, es mucho más complicado. Pero te digo, desde los 13 hasta los 17 años son muy buenas edades como para que los chicos puedan ir a probar suerte. Por último, pues un mensaje de este partido, médicos y todos que los trajeron en el marco de un aniversario, la gente vino, ambiente familiar. Sí, eso es muy agradable para nosotros también, el poder colaborar. La institución siempre está puesta en eso, ¿no? Siempre está puesta en colaborar con la gente que lo solicita, con el pueblo, el poder hacer partidos a beneficio, el poder ayudar de alguna manera. Estamos muy conscientes y claros de que también hay que seguir haciendo esa labor, ¿no? Sabemos que nosotros como institución, como exjugadores, como trabajadores del club, pues tenemos una imagen, ¿no? Una cierta imagen que atrae a la gente. Y bueno, qué mejor que ponerla en práctica para poder servir, como en este caso, ¿no? Que venimos a este partido de exhibición por el aniversario de la clínica del hospital, pero también por ahí estuvo lo de la rifa, ¿no? De la playera para la gente del asilo. Esto la verdad que nos llena de satisfacción y lo hacemos con mucho gusto. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel Yalongín, en Porándiro. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está parte de la información deportiva de este día jueves, en que pues ya se hizo presente la lluvia. Tal vez el torneo de veteranos hoy no se juegue para no maltratar los campos, que se ha metido algún trabajo y de tenerlos en mejores condiciones. Ahora sí vamos a ver las estadísticas de nuestro fútbol. Las estadísticas, resultados completos de la primera fuerza: Oruruta 2, Saucito 2, Vanguardia 3, Atlético Villachuato 2, Prepa Federal 3, Real Villachuato 4, Onda Colorada 0, Pumas Prepa 3, Galeana 2, Atlético Madero 3, Magisterio 2, Colonial 3, Deportivo La Cruz 4, Janamuato 2, descansó la máquina de la estación. En las estadísticas, se mantiene por segunda ocasión como líder Deportivo La Cruz con 37, Pumas Prepa 35, El Saucito con 30, al igual que Atlético Madero con 26, Real Villachuato, Janamato con 25, Magisterio 24, La Estación 23, Urrutia y Colonial con 20, Vanguardia 19, Prepa Federal 18, Galeana 11, Atlético Villachuato 11 y La Onda Colorada con 10 puntos. El goleo individual sigue: Luis Ángel Mejía del Deportivo La Cruz con 20, líder de goleo, Francisco Lemos del Magisterio con 12 y Daniel Fonseca de la Estación con 11. La próxima jornada, domingo 15 de febrero, Atlético Villachuato recibe al Magisterio a las 2 de la tarde, La Maquinita de la Estación ante el Vanguardia, Campo 1 a las 8, Colonial, Onda Colorada en el 3 a las 10, Pumas Prepa, Prepa Federal 1 a las 10, Saucito recibe en buen partido al Deportivo La Cruz en el Saucito a las 12 del día, Real Villachuato, Galeana en Villachuato a las 12, Atlético Madero, Ruta en el 3 a las 8, descansa el equipo de Janamuato.
Nos vamos a la segunda fuerza, resultados completos: Huracán 2, Real Canamato 7, La Calzada 0, Deportivo Altamirano 4, Magisterio Foviste 0, Real Villachuato 4, Nacional de la Quemada 3, Milán 0, Valle Verde 3, Estudiantes 0, Saucito 2, Zaragoza 1, Galaxy Canamato no ven actividad. La estadística: recupera el liderato el equipo de Valle Verde con 39 puntos, lo comparte con Canamato, que descansó, 39, mejor diferencia Valle Verde. Le sigue el Zaragoza con 38, que perdió, Saucito 34, La Calzada 28, Foviste 27, Real Villachuato 24, Deportivo Altamirano 23, Real Canamato 21, Nacional 20, Milán 18, Estudiantes 8, Galaxy 4, ya fuera del torneo, y Huracán en el sótano con 4 puntos. El goleo individual: Marco Antonio Silva León se mantiene desde el inicio como superlíder de goleo del equipo Valleverde, 37 goles, Aarón Rivera del Milán con 11 y Octavio Morales de La Calzada con 10. La próxima jornada, domingo 15 de febrero, Real Villachuato, Valle Verde en Villachuato a las 10. Estudiantes Atlético Canamato en el 4 a las 10. Real Canamato, Magisterio Foviste en Canamato a las 10. Galaxy La Calzada, ya no ven actividad. Saucito, Huracán en el Saucito a las 10. Deportivo Altamirano, Nacional de la Quemada en el 4 a las 12. Y Milán Zaragoza en el 2 a las 12 del día. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico: cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos. Y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en la Avenida Independencia, esquina Manuel Villalongín, en Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. En la tercera fuerza, resultados completos: La Calzada 2, Llanito 4, Atlético Salto 6, Magisterio 2, Galeana 7, Real San José 2, Monte Carlo 1, Santuario 2, Oro y Plata 5, Stanford 2-2, Real Zaragoza empató con el Cartolandia 2-2, Stanford 1, San Antonio 1, Politroni 4, Atlanta 4. Las estadísticas: Atlético Salto sigue de superlíder 45 puntos, Real Zaragoza se queda más abajo con 39, Deportivo San Antonio 33, Stanford 1 29, Atlanta 28, al igual que el Magisterio 2, Real San José 26, Santuario 24, Galeana 23, Puritroni 22, Llanito 21, Monte Carlo 19, al igual que Oro y Plata, que está levantando, La Calzada 15, Stanford 2 10 y Cartolanda en el sótano con 9 puntos. El goleo individual: Juan Pablo Cortés Mosqueda del Estambo se mantiene con 27, le sigue Damasio Maqueda del Atlético Salto 22 y Jonathan Villegas del Estambo 1 con 22. La próxima jornada, domingo 15 de febrero, Cartolandia, Oro y Plata en el Saucito a las 2, Estambo 2 Santuario en el 1 a las 12, Real San José, Real Zaragoza en el Reparo a las 11, Monte Carlo Atlético Salto en el 3 a las 2, Politrón y Galeana en el 1 a las 2, Magisterio Calzada en el 1 a las 4, Atlante Stanford 1 en el 3 a las 12 y Llanito Deportivo San Antonio en el Saucito a las 4 de la tarde. Nuestro fútbol. Ahí fue lo referente a la información deportiva de nuestro fútbol. Desde luego el día sábado ahí en el Facebook Canal estarán estadísticas y también el reporte de la Comisión Disciplinaria. Pues el día de hoy jueves social, que descanse. Mañana viernes, fin de semana, lo esperamos el día de mañana viernes con más información, con la imagen que dice más que mil palabras a través de Canal 2. Tras de cámaras, Marco Antonio Rincón, dirección general, el señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz Ayres, y gracias, pues siempre recuerde lo más importante: pase lo que pase, pase la vida.